La prueba del sanitario, más de 35 años en la comercialización de artículos sanitarios, asesorando a clientes y amigos en sus obras con los mejores precios y la mejor atención. La prueba del sanitario, cerámicas, baños, cocina, herramientas, artículos de construcción. ¿Dónde? En el lugar de siempre, en Miguelete 1638, esquina Gaboto. La prueba del sanitario, 094-185-143-2924-8022. Hoy hay muchos jugadores uruguayos destacados que no están teniendo un lugar en la selección y que creo que lo merecen, ¿no? Uh-huh. El volante central de Nacional, el volante central de Peñarol, algunos chicos que juegan de lateral en la Argentina, para mí son excelentes. ¿Vos te referís a Oliva por el rendimiento que tiene Nacional, a Damián García, el rendimiento que tiene Peñarol? Comparto plenamente. El pibe este que está en Racing, que es ex Liverpool, a mí me encanta. Siempre me gustó Liverpool y tengo amigos. Martirena, que lo ven permanentemente con un rendimiento superlativo. Pintado es otro que está en gimnasia, uh-huh, también en Argentina. El ex chico defensor. Sí, Juan Pintado. No sé si te referías por ahí. Pintado, el día que lo pongan un ratito de 8, roba la plata. Es título ese, Sergio. Pintado, el día que lo pongan de 8, roba la plata. Flor de título es. Y eso que Méndez lo conoce, ¿no? En gimnasia. Y lo tiene de lateral. Bueno, claro, porque es su posición en la que se destacó. Claro, claro. Mi opinión, uh-huh, para lo que yo pretendo de un interior, es un excelente jugador. Uh-huh. Yo creo que él, en la posición de 10 metros más adelante y adentro, pesaría mucho más en ataque de lo que pesa desde el lateral. Porque desde el lateral es previsible. Pero jugando de interior es imprevista su llegada. Mira qué bien. Bien. Hay un 8 que juega en Argentinos Juniors, que también nació en este país, que se destaca hace mucho tiempo. Alan logró Rodríguez. Ser el capitán. ¿Perdón? ¿Alan Rodríguez? No, en Argentinos Juniors el 8 es un chico que jugó acá en Boston River. Sí, Alan Rodríguez. Alan. Sí, Alan. Alan Rodríguez. Alan Rodríguez. Terrible jugador. Uh-huh. Terrible jugador. Hay un integrante de la comunidad que se llama Rodrigo Mancebo, que nos sigue hace mucho tiempo, que siempre que estás vos con nosotros, que charlamos con una vez cada tanto, él se prende mucho, mucho. Yo te transmito lo que él me dice sin necesidad de que lo puedas hacer o no. Está claro que vos tenés mucho conocimiento, Sergio, que te pasás estudiando, sos un estudioso de esto. Por eso es muy gratificante siempre charlar contigo, y es enriquecedor para nosotros también. Vos tenés siempre esa capacidad de ver ese jugador que habitualmente muchos no vemos, que si fulanito, el día que lo ponga, caso Araujo, ahora está diciendo lo de Pintado. Vos tenés formado un grupo, esto es un juego que me plantea Rodrigo, tenés en tu cabeza un grupo de quién podría ser una oncena, por ejemplo, de los jugadores del ámbito local. Si mañana hubiera una selección del ámbito... Viste que hay una selección que 2x3 viaja, que bueno, que ponen... No sé, hacen todos los favores y los mandados políticos, ¿viste? Ponen a alguno del interior, no porque sea bueno, que capaz que lo es, porque hay que cumplir con la gente de OFI a nivel político. Todo esto que vos decís de del enredo que tienen los dirigentes, que yo comparto plenamente. ¿Tenés como una especie de selección local en función de lo que vos pensás y tu gusto futbolístico? ¿O algunos jugadores que vos digas...? Es algo que hago permanentemente y lo he hecho siempre. ¿Te animás a hacerlo con nosotros ahora? No, no quiero dar nombres, pero te voy a decir una cosa. A ver. Una selección local, reforzada con algunos que están en la Argentina, en esta eliminatoria, clasifica. Es otro título. Una selección local, reforzado con algunos de los que hay en Argentina, clasifica al Mundial. ¿Me puede decir cuáles serían para vos los de Argentina en esa selección, digamos, hipotética? Ya te lo nombré, uh-huh, te lo nombré hace un rato. El chico de Argentino Junior. Alan Rodríguez. Pintado. Uh-huh. Calculo, Sergio, que está también Santana. Abaldo. Merentiel. Merentiel, Cavani. Uh-huh. Santana. Independientemente de que tengan un buen o un mal partido, uh-huh, estoy hablando en términos generales, sí, sí, y en que algunos puede estar o no estar. Pero también en el medio local, Peñarol tiene 3 o 4 jugadores que perfectamente pueden jugar, Nacional tiene 3 o 4 jugadores, y en cada club de los otros que no son Nacional y Peñarol, hay por lo menos uno que puede dar una mano.
Vos decís que este es un país increíble. Uh-huh. Este es un país increíble. Lo que ningún país puede hacer, Uruguay lo puede hacer.